Hay dos tipos de personas en la vida, ¿vale? Los parables y los imparables. Ya está, lo podríamos resumir en esto, ¿eh? Porque no hay más. O sea, los parables vienen de la mente, son mente parables. Los imparables vienen del alma, son almas imparables. Ahora, podemos identificarlos muy bien por el tipo de decisiones que toman y desde dónde las toman y cómo las toman. Fijaos, una mente parable va a tomar una decisión basado en el corto plazo. Así que esa mente parable lo que va a hacer es que va a decir, bueno, a corto plazo esto me produce placer, no mido las consecuencias de a largo plazo o las mido y sé que a largo plazo esto no me beneficia, pero soy cortoplacista porque la mente lo que busca es la supervivencia a corto plazo, hacerte sobrevivir hoy, mañana ya veremos, y entonces la mente siempre va a coger el corto plazo. ¿Cómo se traduce esto? Me como un donut de azúcar en lugar de comerme algo bueno y sano para mi cuerpo a largo plazo. Luego me enfermo, se me enferma el cuerpo, creo una diabetes, creo un cáncer, creo cualquier cosa, o simplemente obesidad, y entonces ya has llegado a ese largo plazo doloroso. ¿Y entonces qué haces? Volver a tomar decisiones desde la mente en lugar del alma. Porque desde el alma, que es largo plazo, cuando ya estás a ese nivel, es decir, que tienes el templo del alma, que es el cuerpo destruido por tomar decisiones a corto plazo, lo que haría el alma es, voy a cambiar el estilo de vida. Entonces, me alimentaré mejor, haré deporte, me iré a dormir más temprano, etc. Pero como son mentes parables, y por sus frutos los conoceréis, el hecho de que hayan llegado a esa enfermedad, a esa obesidad, a esa lo que sea, siguen actuando como mentes parables. Entonces, ¿una mente parable qué hace? Volver a obtener soluciones cortoplacistas. Y ya sabéis a qué me estoy refiriendo, ¿verdad? ¿Cuál es la opción que cogería una persona que tiene obesidad porque ha tomado decisiones a corto plazo y ha llegado a un punto que ya se traduce en enfermedad y necesita cambiar eso? Una dieta. No cambian el estilo de vida, cambian una dieta. A corto plazo lo consiguen, hacen una dieta de estas hiperproteicas, adelgazan 10 kilos en 2 semanas, ¿y luego qué? Vuelven otra vez a lo mismo. ¿Por qué? Porque están actuando desde la mente parable, no desde el alma imparable. Vale. ¿Cómo se traduce esto? Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo, la saga La Voz de tu Alma. Hay personas, ahora por ejemplo aquí en España, estamos en verano, ¿no? Y hay mucha gente que está de vacaciones. Hay personas que dicen, oye, yo en lugar de comprarme una saga La Voz de tu Alma, que cuesta todo el pack 190 euros, prefiero irme de vacaciones porque estoy hasta arriba, estoy estresado y me lo he ganado. Entonces invierten ese dinero en unas vacaciones que a corto plazo les da cierto placer para que cuando acabe esas 3 semanas o ese mes de vacaciones vuelvan otra vez a un estilo de vida creado por esa mente porque no está bien entrenada, porque no conocen ni estudian los principios y vuelven otra vez a la misma rueda de hámster, a la misma rueda de rata, donde todo parece igual y por más que corran, nunca cambian. ¿Cómo actuaría un alma imparable? En lugar de ese cortoplacista de decir, me voy de vacaciones porque no puedo más, dicen, apuestan por el largo plazo, oye, ¿sabes qué? Si solo dispongo de ese dinero, ahora compro estos libros, estudio estos libros y entonces cambiaré mi vida y no necesitaré unas vacaciones porque voy a cambiar completamente mi estructura mental y voy a cambiar mi vida allá afuera. El otro día, por ejemplo, me escribió una chica y lo hace de mucha bondad, ¿no? Pero le digo, me dijo, oye, Laín, me he descargado tu libro en PDF esperando a poder comprarlo. Digo, estás yendo desde el corto plazo y además te estás maldiciendo, estás haciendo el mal. Piensa que hay alguien que robó el libro, lo descargó en PDF, perdón, que robó el libro, lo copió en PDF y lo está incluso vendiendo, pero o si no, poniendo libre en internet. Claro, está robando al autor, está robando a los editores, a los maquetadores, a todo, a los transportistas, a las librerías, a los diseñadores, a cualquier persona que se involucre ahí. Entonces estás en el mismo molde de la persona que robó y hizo el mal. Te estás posicionando a su lado cuando tú colaboras de lo que él hizo y estás creando un mal karma. Pero siempre les digo,
como yo sé que lo que tú me vayas a hacer a mí te da igual, a día de hoy todavía, porque no conoces bien los principios, porque si supieras que tú y yo somos uno, entonces no te daría igual. Como sé que te da igual, voy a hablarte de las consecuencias para ti, porque las mías ya sé que te da igual a día de hoy. Si no, no me robarías, no descargarías un PDF gratis, por mucho que lo quieras justificar. Y entonces te voy a hablar de las consecuencias. ¿Desde qué nivel de conciencia estás haciendo esto? Estás acortando un proceso y es lo mismo que te está pasando en otras áreas de tu vida. Tú no estás trabajando de lo que te gusta y no tienes el dinero que quieres porque estás apostando por lo que te da a corto plazo más dinero, aunque sea a cambio de un sueldo miserable y haciendo algo que no te gusta. Y así has tomado las decisiones en toda tu vida. ¿Me seguís, chicos, en lo que estoy diciendo? O tú estás en una relación de pareja que no te gusta porque te casaste para salir de casa de tus padres porque no aguantabas esa situación. En lugar de solucionarla, cogiste a la primera persona que te hizo un poquito de caso, te casaste con esa persona, te fuiste de casa, lo justificaste mentalmente, del mismo modo que estás justificando descargarte el libro, justificaste mentalmente que esa persona a lo mejor era la persona adecuada, y con el tiempo, cuando ya tomaste perspectiva en el largo plazo, tu alma te dijo, ¿pero qué has hecho? ¿Entendéis? Y es así, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Por eso os digo que las mentes parables son cortoplacistas, porque la mente busca la supervivencia a corto plazo, pero el alma busca el progreso y la contribución, y el progreso y la contribución miran a largo plazo. El progreso y la contribución del alma saben que el sacrificio a corto plazo te lleva a la bendición a largo plazo. Sin embargo, las mentes parables saben que el beneficio a corto plazo, no saben, pero lo sufren, el beneficio a corto plazo te lleva al sacrificio a largo plazo. Dicho de otra manera, si ahora haces lo que la mayoría no hace, podrás hacer lo que la mayoría no podrá hacer durante el resto de tu vida. O dicho de otra manera, si ahora te pones incómodo, tendrás una vida cómoda. Si ahora te pones cómodo, tendrás una vida incómoda.